Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy se han unido a esta interesante conversación. Bienvenidos al webinar América Latina y el Caribe hacia una región inteligente, cibersegura y con datos. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de experiencias entre ciudades. Antes de comenzar, como siempre, les informamos que este webinar lo llevaremos a cabo principalmente en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente, les informamos que la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Y pueden encontrar el link del canal a través del chat de Zoom. Allí también están grabados todos nuestros webinars que hemos tenido este año y pueden ir a esta página y al canal para poderlos ver. Como saben, la Red de Ciudades es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización en las ciudades de América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través del fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, la construcción de capacidades de los funcionarios en las ciudades y apalancando el trabajo con otras organizaciones asociadas a promover el desarrollo urbano sostenible. En el marco de la estrategia institucional del BID, apostamos por trabajar con la región en construir ciudades más sostenibles e inteligentes, capaces de afrontar eficientemente los embates del cambio climático, así como los problemas de movilidad, seguridad y vulnerabilidad social. Hoy continuaremos la conversación que iniciamos en junio durante nuestro primer webinar de la serie de Smart Cities, cuando hablamos sobre ciberseguridad en los gobiernos subnacionales y sus potenciales vulnerabilidades, así como la gestión del riesgo para abordar la ciberseguridad de forma proactiva a nivel municipal y construir ciudades más inteligentes. En la Red de Ciudades sabemos que la pandemia del COVID contribuyó a acelerar la transformación digital en las ciudades de América Latina y el Caribe, pero también supuso grandes retos y oportunidades para generar mejores espacios para los ciudadanos. El proceso de recuperación de las ciudades ha dado lugar a la generación masiva de datos, los cuales, acompañados de herramientas de análisis e inteligencia artificial, tienen el potencial de resolver grandes problemas urbanos, apoyar la toma de decisiones, la generación de conocimiento y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, basadas en los datos. En el webinar de hoy abordaremos las iniciativas que están implementando algunas ciudades de la región, así como casos de éxitos y recomendaciones de líderes que están impulsando políticas sobre ciberseguridad y transformación digital con el uso de datos para que trabajemos todos en la construcción de ciudades más inteligentes. Invitamos a todas las personas que nos acompañan hoy a hacer preguntas a través del chat de Zoom, las cuales iremos respondiendo a lo largo de la sesión. Y para esta sesión tan enriquecedora de hoy, quisiera darle la palabra a Tatiana Gallego, quien es la jefe de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Adelante, Tatiana, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, María Camila, por esta introducción y buenos días a todos los que están conectados hoy para esta interesante conversación. Soy Tatiana Gallego, jefa de División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento donde escucharemos sobre desafíos y oportunidades, pero también oiremos a líderes globales hacer recomendaciones sobre cómo se están impulsando políticas para transformar las ciudades de América Latina y el Caribe para que sean más inteligentes, más ciberseguras y todo esto a través del uso de datos. Como muchos de ustedes posiblemente ya saben, la digitalización es uno de los pilares de la estrategia institucional del BID, la cual propone que para aprovechar al máximo el inmenso potencial de la transformación digital se requiere, primero, un pensamiento estratégico de largo plazo. Segundo, capacidad para remover obstáculos para una mejor conectividad. Tercero, el fortalecimiento de la gobernanza digital, la creación de más capital humano y también infraestructuras digitales más sólidas.
En los últimos años, la digitalización ha aumentado rápidamente en los municipios, las empresas y los hogares, abriendo la puerta a nuevas oportunidades. Por ejemplo, la digitalización de la gestión municipal en las ciudades inteligentes representa una oportunidad sin explotar para aprovechar los grandes datos y las herramientas para abordar los retos urbanos actuales y futuros. Un mayor número de datos conlleva nuevos retos en cuanto a privacidad y a la exposición de ciberataques. En el BIC contamos con una sólida experiencia y conocimiento apoyando el desarrollo e implementación de iniciativas de ciudades inteligentes y datos cívicos. A través de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, estamos promoviendo el desarrollo de ciudades inteligentes en todos los aspectos de la infraestructura urbana, la gestión de servicios y el uso de herramientas para análisis de Big Data, entre otros. En las ciudades inteligentes, los ciudadanos tienen un rol muy importante. Son beneficiarios, pero también son protagonistas de las transformaciones a partir del uso activo de dispositivos y aplicaciones móviles que facilitan cada vez más el seguimiento y la colaboración con las políticas y sus gobernantes locales. Sabemos que la consolidación de la ciudad inteligente es una tarea compleja que requiere liderazgo y visión. Visión de líderes como alcaldes y alcaldesas. Una ciudad inteligente aporta múltiples beneficios para los gobernantes locales y la población y además estimula la cooperación público-privada y promueve la competitividad local. Desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano creemos que las ciudades pueden prepararse para responder proactivamente al reto de convertirse en ciudades inteligentes, además optimizando sus costos de operación y aportando a servicios de calidad con valor agregado que demandan sus ciudadanos y a la vez adaptan al cambio climático para mejorar vidas en las ciudades de nuestra región. Esperamos tener una fructífera discusión el día de hoy con participantes que han dado sus primeros pasos para convertir sus ciudades en ciudades inteligentes y ciberseguras. Y a los municipios que nos están viendo ahora, los animamos a unirse a nosotros en este viaje. Sin más, quisiera darle la palabra a Mauricio Busquela, nuestro especialista senior de vivienda y desarrollo urbano, quien estará moderando la sesión de hoy. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Tatiana, por esa introducción tan enriquecedora. Buenos días a todos los que nos están acompañando en este webinario América Latina y el Caribe hacia una región inteligente, cibersegura con datos. Soy Mauricio Busquela, especialista en desarrollo urbano, ciudades inteligentes y datos cívicos. Y hoy tengo el honor de moderar este interesante panel. Para abordar esos temas tan relevantes, tenemos el privilegio de contar con cuatro ponentes muy destacados que nos compartirán sus experiencias. Desde Uruguay tenemos a Cristina Zubiaga, ingeniera informática, profesora universitaria y consultora internacional, que hablará de Montevideo, una ciudad inteligente y sostenible, como parte de una estrategia de país digital. A seguir, desde Argentina nos acompaña Alejandra Torres, abogada, secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, que compartirá con nosotros la experiencia de Córdoba hacia una ciudad inteligente y emprendedora. Por el lado de Brasil, nos acompaña Guilherme Baima, gerente general del Centro de Evaluación de Políticas Públicas y Ciencia de Datos de la Municipalidad de Recife, que hablará del uso de las soluciones de Big Data para responder a los desafíos urbanos y sociales. Y desde Colombia tenemos a Marco Sánchez, abogado, consultor, docente y coautor de la Guía de Ciberseguridad para Ciudades Inteligentes del BID. Marco hablará de las estrategias y acciones para proteger los datos e infraestructuras de ciudades que todavía están muy vulnerables a los ciberataques. Este webinario tendrá el siguiente formato. Cada panelista hablará por aproximadamente 10 minutos y luego de sus presentaciones tenemos un conversatorio con preguntas para ellos. Por favor, envíenos sus preguntas por el Q&A del Zoom. Sin más, invito a Cristina Zubiaga para que inicie su presentación. Bueno, muchas gracias, Mauricio. A ver si ven la presentación, primero que nada. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias
al BID por esta instancia, a todos ustedes que están participando del webinar y están dedicando su tiempo a esto del desarrollo de las ciudades inteligentes, a Mauricio y a todo el equipo que siempre está presente y promocionando el crecimiento en la región. Muchas gracias. Y en particular, dentro de ese agradecimiento, tengo que mencionar a quien fue nuestro gran mentor en Uruguay, tanto para el desarrollo de lo que puede ser el país como la ciudad de Montevideo, que ya no nos acompaña, son las víctimas del COVID, pero realmente ha sido una persona muy, muy importante en el desarrollo del país que tenemos acá presente, Pablo Valenti o Paolo Valenti, como lo quieran llamar, en una presentación que ha hecho acá en Montevideo. Así que mi tributo y mi homenaje a él en esta presentación. Nosotros, para contar un poco cómo fue nuestro desenvolvimiento, empezamos a trabajar a nivel país. Entonces, Uruguay empezó a trabajar con las agendas digitales, y las agendas digitales fue lo que, cuando empezamos en el 2005 a trabajar, que se formó la Agencia de Gobierno Electrónico, Social e Información, empezamos como a buscar las ideas que habían desarrollado otros países, apoyarnos en el desarrollo en la región, fundamentalmente de la mano del BID, pero también en el mundo, y empezar a ver cuáles son los aspectos que nos iban a permitir despegar. Y realmente ha sido un viaje de éxitos. En ese viaje de éxitos, además de ver lo que son las agendas digitales, otro elemento que fue muy importante desde el comienzo, tanto en nivel país, en AGCI, como en la ciudad de Montevideo, son las instancias de participación. Entonces, desde el comienzo, y acá Pablo fue un gran promotor, de que participáramos con hackatones, con ideatones, con eventos, con todo lo que, talleres, laboratorios, el BID ahora, el BID Lab, como para poder nosotros meter dentro de lo que es el escritorio en el que trabajamos, poder incorporar todo lo que la ciudad tiene para proponer, los ciudadanos y las distintas organizaciones, voces que si no muchas veces no se oyen, y nadie como los que están participando, los que tienen el problema, para poder expresarlo, e inclusive para ayudarnos a encontrar la mejor solución, para decirnos qué cosas son las que valen, qué cosas son las que funcionan y las cosas que no funcionan. Muchas veces por los apuros, por los tiempos, porque los proyectos tienen fechas muy, muy, muy duras o muy acotadas, no nos tomamos el tiempo de consultar a quiénes son los que verdaderamente sufren los problemas. Y eso es un error, porque siempre que hemos consultado, hemos mejorado nuestras soluciones. Entonces, gran énfasis en eso, y gran énfasis en tener agendas digitales a nivel país y poder trabajar con las agendas digitales. A partir de eso, desarrollar lo que hace la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces a nivel del país aparecen muchos insumos o muchas prácticas, herramientas y políticas que después vamos a aplicar. Todo lo que puede ser la política de datos abiertos del Uruguay, que ha sido parte del desarrollo de la región, ha sido lo que ha permitido mejorar la calidad de los datos, mejorar lo que son los datos que tiene la ciudad, y en ese sentido poder potenciar lo que es después el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué otros temas hemos tomado de lo que es los gobiernos nacionales? Bueno, todo lo que tiene que ser las políticas de trámites en línea, identidad digital, el desarrollo de la, como temas que el gobierno central nos ha dado. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros contamos con herramientas o ya con procesos definidos a nivel país, con todos los recursos que el país tiene, las ciudades, es como que nos subimos sobre unos hombros que ya están, ¿no? O sea, sobre hombros de otros, y crecemos en forma más rápida. De las cosas que incorporamos a nivel ciudad como novedosa fue la orientación a alinearlos a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, cuando creamos el departamento, se llamó Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. O sea, sumamos a la dimensión de ciudades inteligentes la dimensión de ciudades sostenibles, ¿verdad? Concentro, como hemos visto, concentro en lo que son los seres humanos, concentro en lo que las personas pueden desarrollar su mejor calidad de vida, mucho más a nivel de las ciudades que del gobierno central, porque muchas veces el gobierno central son las grandes líneas políticas, pero uno no está en el día a día de la gente. En cambio, en las ciudades uno está en el día a día de la gente, y es mucho más tangible lo que uno puede hacer para mejorar justamente el desarrollo de las personas y lograr que la ciudad sea una ciudad de disfrute, una ciudad vivible, y una ciudad en que las personas puedan crecer desde todo punto de vista. ¿En qué otras cosas hemos incorporado en el pasaje de lo que puede ser el gobierno central a la ciudad? Bueno, todo lo que tiene que ver con la plataforma Internet de las Cosas,
una plataforma que lo vamos a ver en detalle, todo el desarrollo de la inteligencia artificial y los temas de ciberseguridad que otro copanelista va a desarrollar en mayor profundidad. Desde el primer año que empezamos en la ciudad, 2005, fuimos a la ciudad, a la Smart Cities de Barcelona, ¿verdad? Y la ciudad ha hecho el esfuerzo de ir a la Smart City. Fuimos nominados 3 veces a los premios globales. Siempre se nominan 3 o 5 personas por países, ciudades por categoría. Nunca logramos salir primero, pero ya solo el hecho de estar entre las 3 o las 5 mejores del mundo es un reconocimiento que para nosotros es muy importante. Siempre que uno se va a un evento, tanto nacional como regional como mundial, siempre uno trae algo, ¿no? O sea, uno aprende algo, una mejor práctica de otra ciudad, una mejor desarrollo que una empresa ha hecho, una mejor estrategia. Entonces, bueno, la idea es también esta instancia que sea algo que ustedes se puedan llevar algo, y yo seguro que me voy a llevar algo de lo que ustedes tienen para aportar acá. Vamos a ver ahora elementos concretos en los que hemos ido trabajando. Una cuestión antes de entrar a lo concreto es que una vez que logramos afianzar desde el 2005 al 2007, hasta el 2019, o sea, durante 5 años, nos dedicamos a afianzar. Los primeros 10 años, de alguna forma, estuvieron bastante dedicados a afianzar el nivel país. Después tuvimos 5 años para afianzar lo que fuera el nivel ciudad. Y ahí fue que dijimos, bueno, tenemos que abrirnos y compartir la experiencia con las redes. Y una de las tantas redes en que participamos, que para mí ha sido particularmente grata, es con lo que puede ser el Plan Nacional de Adaptación a Ciudades e Infraestructuras. De alguna forma, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático vio interesante trabajar con lo que habíamos hecho nosotros con ciudades inteligentes, un poco también por tener ciudades inteligentes y sostenibles. Y bueno, alineado con lo que puede ser Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaboramos una infografía de lo que era para nosotros importante, y me parece interesante compartirles a ustedes cuáles son los 3 temas prioritarios que salieron en una consultoría que se hizo en el 2020, ¿no? Y de alguna forma se vio como que si una mirada a mediano plazo y largo plazo de las ciudades tiene que tener mucha, una visión muy, muy como incorporar la dimensión del cambio climático en forma muy, muy, muy fuerte. Muchas veces el día a día de la ciudad hace que uno se olvide, o sea, o que no ponga atención en lo que es más importante. Y hoy día vivimos en un mundo en que el cambio climático tiene que ser atendido, y las ciudades son grandes contribuyentes a lo que puede ser los desafíos del cambio climático, o sea, lo que puede ser a lo que está contribuyendo las ciudades a generar los problemas del carbón. Entonces, dentro del cambio climático se vieron 3 temas que parecían muy importantes, porque también las ciudades, la preocupación de la gente es el empleo, ¿verdad? En Latinoamérica tenemos un problema de empleo, y en los años que siguen quizá el tema del empleo sea algo bastante, bastante más crítico. Entonces ahí también vimos como que puede haber algunas oportunidades asociadas a lo que puede ser la generación de empleo y emprendimientos verdes, para poder también reconstruir y reinventarnos en muchas de las tareas que se hacen, para también contribuir a un mejor mundo y la mejor calidad de vida de las personas en la medida que tienen buenos ingresos. La gestión de residuos y el cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos un gran problema en la gestión de residuos. Los residuos se queman, los residuos no se reaprovechan, como hacen los países más desarrollados, que generan el valor a partir de los residuos. Nosotros tenemos mucho para hacer en ese sentido, y me gustaría oír si alguna ciudad tiene buenas soluciones al respecto, y poder atender a la ciudadanía, que es nuestro objetivo, de forma eficiente, eficaz y cercana, ¿no? Buscar en todo momento cómo acercarnos a esa ciudadanía, y ahí todos los elementos de participación son muy importantes. Estas son conclusiones hechas por 19 ciudades de Uruguay, y creo que están bastante alineadas a lo que todos entendemos que es necesario hacer. Cuando vayamos mirando ya qué es lo que hicimos dentro de la ciudad, bueno, un elemento muy importante que permite la transformación digital es el romper los silos, ¿no? Y llegar a una visión horizontal. Eso que es muy importante y permite realmente una gestión más eficaz, más cercana y más eficiente, es difícil de lograr porque implica un cambio cultural en organizaciones que son muy
que son muy, muy estructuradas en silos, ¿verdad? Está desarrollo ambiental, está transporte, o sea, son distintos desarrollos sociales y no se cruzan cuando el territorio es uno solo y todo lo que sucede en el territorio son capas sobre el mismo lugar físico. Entonces nosotros creamos el centro de datos de la ciudad, de cercanía digital, como dice ahí, y entonces ahí montamos toda la información que tenemos sobre la ciudad en forma simultánea, y eso permite una gestión distinta, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá todos una serie de indicadores sobre la circulación de la ciudad, los vehículos que están circulando, cuál es el flujo de tránsito. También tenemos cámaras que nos permiten ver algunos puntos de fricción, en los cuales eventualmente mandar inspección, mandar gente de tránsito que pueda solucionarlos. Y también tenemos algunos otros, y eso nos permite sancionar, ¿no?, vehículos que no cumplen con las reglas de tránsito. Y también hemos incorporado, dentro de lo que puede ser el reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial, poder detectar si hay personas que en los alrededores de los contenedores colocan basura fuera de lugar y poder multarlos. Tanto hay zonas también en las cuales se acumula la basura es un gran problema que tenemos, entonces poder reconocer por imágenes estas situaciones y poder establecer multas. Esto que tiene un aspecto sancionatorio también tiene otros usos. Por ejemplo, nos permite saber cada uno de los de transporte público de la ciudad, en dónde está en este momento, si están cumpliendo con el horario previsto, si no están cumpliendo, dónde puede haber aglomeraciones, dónde puede haber falta de vehículos, y también recibimos en el mismo momento los comentarios de las personas, ¿no?, por el chat. El mismo centro de datos y de cercanía digital recibe el chat, entonces también nosotros podemos actuar en el momento. Bueno, tenemos un problema con la línea 21, que alguien nos dice acá, la línea 21, podemos mandar inspectores a la línea 21 en el momento e incluso comunicarnos telefónicamente con la persona que hace el reclamo y con el centro de comando del transporte del 21 para también hablar con el chofer eventualmente. Eso nos permite mejorar mucho lo que es la cercanía a la ciudadanía, pues estamos viendo en tiempo real qué es lo que está pasando en el territorio y respondiendo a las demandas ciudadanas. También nos parece a veces que todo lo que tiene que ver con análisis de datos y analítica de datos, muchas veces tenemos un problema grande, y es que los tomadores de decisión no nos plantean el problema que tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no nos dicen qué es lo que están buscando, y nos dicen, bueno, fíjate si tenés información sobre tal tema, y de repente nosotros buscamos en nuestras bases de datos cuál es la información que tenemos, pero esa información después no les sirve para tomar decisiones porque no contribuye al problema que tienen. Entonces, nos parece como una recomendación cuando estemos trabajando, tanto para las tomas de decisión como para quienes después tienen que suministrar los datos, partir de una buena definición del problema. Una buena definición del problema es, nosotros queremos saber de qué barrio las personas van directamente a la ciudad vieja, ¿verdad? ¿De qué barrios vienen? ¿Por qué tenemos que tomar tal decisión? Entonces, eso permite que de repente nosotros miremos nuestra base de datos, en este caso, es que no tenemos esa información, no sabemos de dónde viene la gente de los barrios, y ahí la gente que trabaja con analítica de datos tiene que tener la capacidad de imaginar y crear soluciones a partir de datos incompletos o de datos faltantes. O puede tener que recurrir a otras fuentes, ¿no? Que también es eso, muchas veces nosotros nos limitamos a los datos que tenemos en nuestra base de datos, cuando tendríamos que salir a hacer encuestas, hablar con las personas que están en el lugar, salir al territorio a ver qué es lo que sucede, o buscar datos demográficos, datos del Instituto Nacional de Estadísticas o de otras fuentes que complementen los datos que tenemos en nuestra base de datos. No quedarnos en responder solo en base a nuestra base de datos, porque eso es lo que genera que muchas veces no se tenga confianza en los datos que suministramos a los tomadores de decisión y no utilicen estos datos, ¿no? Entonces, en este caso en particular, nosotros no sabemos de qué barrios que provienen las personas, pero sí sabemos en qué, en este, en a dónde van quienes toman el bus de regreso, ¿no? Entonces, a partir del ómnibus que toman de regreso, podemos inferir de dónde es que llegaron, suponiendo que la mayoría de las personas hacen viajes de ida y de vuelta al mismo lugar, ¿verdad? Entonces eso nos permite hacer el mapa que nos habían pedido, que si nosotros nos hubiéramos basado en la información incompleta no lo hubiéramos hecho.
después de haber logrado demostrar que teníamos capacidad de hacer buenos análisis de datos, se nos presentó otro problema, porque fuimos ganando la confianza de los decisores, y es que venían refugios peatonales, y tenían que ver dónde colocarlos. Los inspectores de tránsito tenían, en base a su conocimiento empírico, los lugares que les parecía que las personas se aglomeraban más esperando el bus, y ahí nosotros hicimos un trabajo en base a la tarjeta. En Uruguay se llama STM, en Argentina SUBE, no sé cómo se llama en otros lugares, en las cuales podemos saber cuántas personas subieron en un determinado momento a un determinado ómnibus, y eso nos permite saber en dónde hay aglomeraciones de personas. Cruzamos eso con la información geográfica donde había refugios peatonales, y por suerte los decisores tomaron en cuenta nuestra información y no la empírica de los inspectores, que difería. En algunos casos era igual, en otros no. Pero bueno, son las primeras etapas en las cuales empezamos a ver que se toman en serio los datos para la toma de decisiones. Para poder trabajar con una cantidad de sensores que tenemos en la ciudad, como ser sensores de IoT, de calidad del aire, tenemos sensores de particulado, de temperatura, de ruido, de sensores de saneamiento sobre el nivel de la red de saneamiento y de alimentación. Tenemos sensores, de cada 20 segundos todos los vehículos de la intendencia y todos los vehículos públicos de los buses transmiten la información. Toda esa información no estaba siendo eficientemente manejada por una base de datos tradicional como Oracle, y entonces estuvimos analizando, y en esta Smart Cities de Barcelona, lo que vimos que en Europa se estaba usando una plataforma abierta que se llama Firewall, y la venimos usando desde 2017, o sea, hace 4 años, 5 años ya que la venimos usando, y la verdad es que ha permitido manejar toda esta información con la mayor eficiencia. Nosotros recomendamos que se piense en la plataforma tecnológica cuando se quiera trabajar con IoT, y les podemos decir que el primer trabajo que nosotros detectamos fue una mejora de tiempos en el procesamiento, un proceso regular que se hacía en las noches en la base de datos Oracle, que pasó de 20 horas en la base de Oracle a 30 minutos en esta plataforma. Entonces, realmente, además está orientada a que todos los datos del IoT se puedan procesar rápidamente. Algunos puntos de interés, y en especial la ciencia de datos tiene mucho que decir. Bueno, nosotros usamos esta gráfica de la NASA para demostrar cómo el planeta se ha ido calentando, ¿no? Va mostrando en los últimos 150 años cómo ha sido el calentamiento, que es realmente impresionante. Pensamos que tenemos mucho que decir en cuanto a trabajar sobre lo que puede ser una economía innovadora e inclusiva, que nos permita trabajar en base a datos y también poder incorporar todo lo que sea el medio ambiente y poder generar a partir de ahí trabajo de calidad. Tenemos trabajo para hacer en lo que es la emergencia ambiental y climática, detectar cuáles son los emisores de los gases de efecto invernadero, y como trabajando hacia la economía circular y el cuidado de los residuos, y generar a partir de ahí nuevas posibilidades, y ir avanzando en la movilidad sostenible y segura, ¿verdad? También con transporte eléctrico y demás. ¿Qué análisis de datos pensamos que tenemos que seguir avanzando? Bueno, sobre inclusión y perspectiva de género, ustedes saben todos que el uso de la ciudad no es lo mismo para una mujer, para los niños o para los hombres. Entonces, poder tener en cuenta cómo esa ciudad es para todos, cómo los barrios tienen gente con distintas ocupaciones, toda la historia de los barrios de los 15 minutos, que hacen que todas las profesiones estén viviendo en el mismo barrio, todas las ocupaciones, de forma que la gente no se movilice, pero que también que la ciudad sea inclusiva y sea diversa, ¿no? La economía circular, cómo podemos contribuir a la economía circular, o en cuáles son los lugares en que tenemos oportunidades de mejora, el cambio climático y la movilidad. Bueno, esto es un poco lo que tenía para decirles. Me apuré un poco, espero haber cumplido con el tiempo, porque bueno, siempre es tirano. Y bueno, y ahora estoy abierta a lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias por el espacio. Okay. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante tu presentación.
Dos puntos que me llamaron la atención fue realmente el tema de tener una estrategia digital para el país en Uruguay, que eso crea un poco el framework para que las ciudades puedan seguir adelante. Y el otro es la parte de, para tener una ciudad inteligente, tú mencionó muy bien, es importante saber muy claro cuáles son los problemas que quieren se enfrentar, pero después buscar las soluciones inteligentes. Entonces, esos son dos puntos muy interesantes que me gustó. Muchas gracias nuevamente. Ahora gustaría de invitar a Alejandra para que nos comparta sus experiencias de Córdoba. Por favor, Alejandra. Bueno, buenas tardes o buenos días. Disculpen la voz, pero bueno, es que estamos pasando un proceso de calentamiento muy profundo y los aires acondicionados me afectan. Voy a tratar de ser lo más clara y lo más rápida posible para que todos podamos compartir y tener un espacio de preguntas y respuestas. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ustedes me pueden, si lo están viendo. Córdoba, primero, para quien no conoce, nosotros estamos en la provincia del mismo nombre, es una ciudad, la ciudad capital de la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina. Y aclaro esto no solamente para que el resto pueda conocer el lugar de ubicación de nuestra ciudad, sino porque tiene características muy particulares en términos de jurisdicción territorial que lo hace un poco difícil la gestión. Nosotros tenemos una superficie de 576 metros cuadrados, aproximadamente 1.600.000 habitantes, pero una muy baja densidad de 2.2 en la población, lo que hace que, como todos ustedes saben, una municipalidad tiene acciones plenamente de gestión, gestión de barrido, luminarias, transporte, etc. Con lo cual llegar con eficiencia y eficacia a cada uno de estos lugares exige una innovación y una creatividad que justamente lo trae la incorporación de la tecnología, por lo menos así lo entendemos nosotros. Nosotros vamos a partir de una línea de base para entender lo que hemos podido hacer en lo que va a ser 3 años de nuestra gestión. Esto también tiene que ver, porque escuchaba el expositor anterior, que ellos llevaban 10 años de trabajo dentro del país, y después 5 años es como que bajaron a nivel de la ciudad. Yo también vengo de la gestión provincial con un cargo similar, donde trabajé muchísimo, 2 años y pico, todo lo que fue el proceso de modernización de la provincia en lo que hace administración pública, para decirles que hoy es la única provincia que tiene totalmente digitalizado los procesos de gestión burocráticos dentro de la administración, pero me sirvió justamente, y esto lo tomo como una lección aprendida, para que después, cuando yo llegué a la ciudad, poder aprovechar esa información que yo tenía como consecuencia de haber trabajado en la provincia, de una serie de herramientas que me facilitaron construir, junto por supuesto con el equipo de gestión y el alcalde, la línea de trabajo para hacer de Córdoba una ciudad inteligente, y estableciendo en esa línea de trabajo lo que nosotros decimos victorias rápidas para llegar a una victoria final, que sería la nuestra, la ciudad inteligente. ¿Y por qué quiero mencionar las victorias rápidas? Porque nosotros, todo equipo de gestión, siempre se encuentra dentro de un ámbito político, y en general los intendentes, alcaldes o gobernadores de provincia o cualquier ser líder de jurisdicción tiene un tiempo específico, un tiempo relativo para construir su confianza con la ciudadanía y mostrar que puede hacer o llevar adelante un plan comprometido en alguna oportunidad. Nuestra línea de base fue que encontramos una municipalidad con serios problemas no solamente económicos, sino con una ausencia de procesos de manualización en los sistemas de gestión y contratos con proveedores totalmente interrumpidos por falta de pago. La característica de nuestra municipalidad era que carecíamos de procesos digitales
y la presencia permanente de largas colas de los ciudadanos que debían concurrir a la municipalidad para solicitar un determinado servicio era lo cotidiano, lo frecuente. Y en esto recuerdo un libro que para mí me sirve de base y de guía, que es un libro del BID, que es El fin del trámite eterno, que justamente determina que la América Latina y el Caribe, y especialmente nuestra Argentina, la administración burocrática, tiene esas características en donde la digitalización se veía bastante ausente, pero especialmente la ausencia del proceso de manualización hacía que el ciudadano debía concurrir en varias oportunidades al centro de atención del servicio para poder completar el servicio requerido. En términos promedio, ese libro nos estaba diciendo que hablábamos de 5 horas promedio la duración de un ciudadano para completar su trámite en América Latina y el Caribe, y Argentina tiene como promedio de tiempo de duración para completar un trámite 4.8, con el problema adicional de que además de este tiempo que le demora al ciudadano concurrir para lograr la prestación del servicio, este libro demostraba que en 20% de los servicios el ciudadano debe concurrir casi 3 veces para completar la obtención del servicio requerido. Por eso nos pusimos en campaña desde el primer día de la gestión del intendente. Envió una ordenanza en donde nos marcaba el camino a seguir para toda la gestión pública, que era que quería posicionar a Córdoba como una ciudad inteligente, y por eso dentro de las cuestiones que debía hacer como primera medida fue adherirse a una ley provincial que oportunamente habíamos obtenido en oportunidad de mi gestión en la provincia, un marco legal que nos permitía abordar los procesos de transformación dentro de la municipalidad sin recibir obstáculos o negativas por parte de cada una de las gestiones o departamentos en donde nosotros abordamos. ¿Qué significaba esto? O sea, generalmente, para que la gente lo entienda, en su mayoría, cuando uno concurría a hacer un proceso de transformación digital y tratábamos de hacer el diagnóstico y proponíamos una solución de transformación, había siempre un grupo de abogados que nos decía: eso no se puede hacer porque existe la normativa jurídica que dice que eso debe hacerse en papel, con firma manuscrita, legible, etcétera, etcétera. Por eso para nosotros ir a una ciudad inteligente implica, como lo dijo Mauricio y también Cristina, me parece que lo más importante que uno tiene que tener es no solamente un marco jurídico apropiado, sino el liderazgo, el apoyo del líder de la jurisdicción. El apoyo del líder de la jurisdicción que tiene que estar dado desde el inicio, desde el proceso de transformación que quiere uno llevar adelante, así como durante todo el proceso de transformación. Son numerosos los problemas que uno enfrenta cuando, sobre todo como en el caso mío, es una secretaría que es transversal a todas las demás secretarías de la municipalidad, debemos abordar un proceso de transformación, porque siempre están las negativas, o no se puede por un aspecto legal, o no se puede por un problema de recursos humanos, o no se puede porque en realidad me está sacando de la zona de confort y del método tradicional que yo abordaba ese trabajo, o bien, ¿por qué no decirlo? Porque la transformación digital trae transparencia y obviamente muchas veces existían intereses espurios o negocios espurios atrás de la negativa de abordar esta temática. Como les dije, abordamos el proceso de adhesión a la ley, lo cual ya nos daba el marco jurídico para que no existiera negativa en cualquier proceso de transformación, y especialmente modificamos el Código de Procedimiento Administrativo Municipal para que todas las herramientas digitales que nos íbamos a adoptar como mecanismo de proceso de cambio fueran totalmente válidas y no tuvieran ninguna observación. Este es el modelo para compartir, digamos, un modelo de gestión que llevamos adelante para conducirnos a ser una ciudad inteligente.
primero realizar un claro diagnóstico del estado de situación de la administración pública en la que uno aborda, en este caso era nuestra Municipalidad de Córdoba. Luego hacer un proceso de reingeniería muy fuerte, porque los procesos nacen y se construyen en épocas determinadas. Por lo tanto, para cambiar la forma de funcionamiento o el mecanismo o el paradigma de funcionamiento de la administración pública requiere, con lo que yo digo, hackear el proceso, ir cuestionándolo por qué existe tal paso después de tal otro y qué valor agregado le da ese paso adicional al proceso, porque en general son obsoletos y se enmarca en una historia y en una época determinada y con una función de una función de administración pública mirada hacia adentro, donde los agentes públicos nos cuidábamos entre nosotros sin tener claro que la administración pública, como así lo demanda, el eje de nuestra prestación de servicio es el ciudadano, la calidad de vida del ciudadano, porque justamente los agentes públicos, como su nombre lo indica, somos servidores de esa ciudadanía. Luego, adoptamos la estrategia de innovación pública abierta y GovTech. ¿Qué significa esto? Yo sabía que teníamos un tiempo muy perentorio para realizar numerosos cambios. En la Municipalidad de Córdoba, solo el 10% de los procesos de gestión estaban digitalizados. Y si yo buscaba empezar internamente el desarrollo de esta estrategia de digitalización, no iba a llegar a los hitos o los mojones que estaban marcados en mi hoja de ruta, estaba plasmada en el plan de meta que había sido presentado ante el Consejo Deliberante y en una audiencia pública conversado con la ciudadanía. Por eso adoptamos esta estrategia de innovación pública abierta, GovTech, que tiene que ver con un ganar-ganar para todos. Primero, nosotros teniendo un fuerte ecosistema emprendedor, buscamos la solución de nuestros problemas dentro de la administración pública con emprendedores de base tecnológica que nos ofrecen la solución, se co-crea, porque hay que adaptarla siempre a los costos particulares de la administración pública, y luego ese agente público que está dentro del sector gubernamental se nutre de estos valores de disrupción, de mejor capacitación, de dinamismo, que realmente le genera un gran capital humano a su proceso de capacitación. Y obviamente, ¿quién gana en la ciudadanía? Porque rápidamente esa alianza con el sector privado, con nuestros emprendedores de base tecnológica, hace que llevemos una solución digital muy rápida a la ciudadanía, que es en definitiva quien va a gozar de una mejor calidad de vida. Y obviamente lo que ustedes han dicho, Cristina, así como también Mauricio, y anterior en la presentación, es la innovación y la construcción de las decisiones públicas deben hacerse en base a datos, evidencias claras que nos denotan a dónde tenemos que ir. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos un relevamiento de 277 trámites dentro de la administración pública y tomamos la iniciativa de ir digitalizando estos procesos en función de las mayores solicitudes que hace la gente de ese determinado trámite. Porque eso nos está demostrando esa evidencia, esa cantidad de solicitudes, ese acceso al portal de la municipalidad tratando de hacer la consulta pertinente, nos demuestra que ese proceso para esa ciudadanía, y quizás a diferencia de lo que nosotros estábamos pensando, es el proceso que a ellos le está afectando y le está trayendo mayor complicación. Por ejemplo, habilitación de negocios, permiso de construcción de obras. Y por último, comentarles que en nuestro modelo de gestión, obviamente la revisión debe ser constante. Nada se termina. Cuando el intendente me pregunta, ¿ya estamos listos con este trámite digitalizado y está todo completo? Siempre hay algo para agregar o una nueva herramienta que incorporar. Esta estrategia de innovación es pública, abierta y GovTech nos ha permitido realizar lo que ustedes pueden ver en pantalla,
más de 52 soluciones digitales, que muchas tienen que ver con lo que dijo Cristina. Tenemos un monitoreo del tránsito, del tráfico por parte del transporte público, que se llama Tubondi. Tenemos los cedulones, son totalmente digitales. Tenemos una app de Ciudadana, que es una app de reclamo, que nos permite saber con claridad quién está reclamando, porque tenemos identidad digital, en qué lugar se está reclamando un determinado hecho, qué velocidad le damos respuesta a ese ciudadano, a ese reclamo por parte de ese ciudadano, qué valoración hace ese ciudadano del trabajo que ha realizado la municipalidad por la velocidad y por la eficiencia de la solución del problema. Tenemos el boletín electrónico totalmente digital, subasta electrónica, tenemos catastro digital. Bueno, no quiero aburrirlos, pero acá ustedes pueden ver atrás de cada uno de estos, identidad digital, registro civil, habilitación de negocios, calidad alimentaria, acá atrás de cada uno de estos logos que ustedes pueden ver en pantalla, hay una alianza pública-privada y un montón de emprendedores que han trabajado conjuntamente con nosotros a los fines de poder dar solución a ese requerimiento de la ciudadanía. Por último, decirles, no por último, es el penúltimo, que nosotros obviamente todo este esfuerzo de digitalización de los trámites nos trae innumerables datos. Y por eso para nosotros la construcción del Observatorio de Formación Digital es clave. Porque ahí sabemos, por ejemplo, para darle una evidencia clara, la cantidad de incidentes, cómo han sido finalizados, los procesos, cuáles están sin asignar. Nos permite también evaluar y monitorear la gestión interna de la municipalidad. No solamente es una solicitud del ciudadano, sino permite para nosotros tener datos claros que podemos ir monitoreando cómo la municipalidad en esta jurisdicción que, como les digo, era tan difícil, tan amplia y tan difícil llegar a cada uno de los puntos, cómo podemos ir de forma rápida y eficiente dando respuesta. Y un tema que no quiero dejar de pasar, porque voy a decir dos temas que no quiero dejar pasar. Uno, siempre que me preguntan me dicen, pero acá ustedes tienen mucha plata la que se necesita. Yo les digo, miren, primero se necesita tener un plan, obviamente, una planificación. Segundo, un liderazgo, el compromiso del líder para llevar adelante esto. Tercero, no es tanto el aspecto monetario, sino la creatividad. Yo cuando empecé este proceso de transformación con el equipo sí capacitado para llevar adelante a la velocidad que requiere estar en un contexto que lógicamente también es político, mi presupuesto se duplicó en términos de reinversión por el ahorro en cedulones, en papel, en la falta de no emitir más multas, en el ahorro en llegar rápidamente a la solución de los problemas. Es un monto que es más de 2.439.000 pesos de ahorro, 4 veces mi presupuesto. Es decir, no es tanto el presupuesto, sino la eficiencia como uno utiliza ese presupuesto. Porque ahora estamos para hacer un proceso de evaluar el retorno que nos significó poner un peso o un dólar, si ustedes lo quieren, en materia de valor internacional, en un proceso de transformación, el retorno que nos significó en términos de ahorro, para poder, obviamente, estos recursos dirigirlos a otros ámbitos donde claramente había una necesidad, sin hablar del compromiso con el medio ambiente. Por último, yo les quiero decir, el BID, junto con Deloitte, nos evaluó en el primer, casi en el primer año y medio de vida de este proceso de la municipalidad, nos evaluó para saber en qué grado de madurez estábamos para ser una ciudad inteligente. Nos colocaron en la posición de ciudad emergente. Es un paso previo para ser ciudad inteligente o ciudad integral. Claramente nos dio una serie de aportes sumamente positivos, de decir qué es lo que debíamos hacer y nosotros tomamos esa información. Este año le pedimos al banco
que por favor, o si no, nos podía volver a evaluar, o bien nos podía otorgar la metodología para nosotros realizar el proceso de evaluación. Porque esto que les digo, nosotros tenemos que estar permanentemente monitoreando para no tener miedo de que si estamos mal, hacer un tipo de corrección. A esta altura, y ya a los 3 años de esta vigencia de este mandato, hemos acordado con la Universidad Católica y estamos por iniciar el proceso justamente de evaluación, si hemos cumplido con las recomendaciones del Banco Interamericano y estamos ya más cerca de ser esa ayuda integral que en algún momento el BID nos calificó. Un elemento, ya estoy terminando, es el Fondo Córdoba de Ciudad Inteligente. Nosotros sabíamos que en esta estrategia de administración de innovación pública, GovTech, teníamos que tener un fondo que fuera transversal y que nos apoyara para poder aliarnos con el sector privado, con los emprendedores de base tecnológica, para ir más, en forma más acelerada a este proceso de transformación. Construimos este fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que es el primer fondo público de Iberoamérica, que tiene una conformación como un fondo fiduciario que se nutre por recursos, de un recurso permanente de parte de la municipalidad, y también ha permitido la apertura de que otros inversores decidan también participar en este fondo. El BitLab analizó nuestro fondo y compartió con él la posibilidad de apoyarnos, dándonos una asistencia que está hoy en el orden de los $600,000. Estos recursos, tanto los propios como los recursos del BitLab, tienen como objetivo hacer convocatorias públicas con determinados objetivos para que se presenten las postulaciones, emprendedores de base inteligente que deben cumplir una serie de condiciones y poder ser invertidos por parte de nuestra municipalidad. En el caso del BitLab, tiene una asistencia financiera condicionada, es otra forma de otro instrumento legal de inversión, pero nosotros nos asociamos con estos emprendedores, no solo para que usen nuestra ciudad como elemento de visibilidad para poder prestar, para darnos este servicio y dar solución a un problema de la administración pública y por ende de la ciudadanía en general, sino también para que el día de mañana puedan ofrecer este tipo de servicios a otras ciudades que quieren compartir la experiencia que Córdoba Ciudad está llevando adelante. Cada inversión que nosotros hacemos en un emprendedor con este fondo se hace en este porcentaje. 85% a la municipalidad con un aporte irrevocable a cuenta de futura participación societaria y del BitLab con 15% en una asistencia financiera condicionada, una asistencia financiera con reembolso condicional. Hoy hemos hecho 3 convocatorias vinculadas con Smart City, vinculadas con iniciativas para reducir y mitigar los efectos perversos del cambio climático y también con cuestiones vinculadas con la ciberseguridad. En la primera convocatoria ya hemos invertido, se presentaron 45 postulaciones y hemos invertido en 10 emprendimientos de base tecnológica que hoy ya cuentan con la inversión en sus respectivas cuentas y estamos en proceso de trabajo con ellos. Pero obviamente para poder cerrar todo el esquema, yo les dije, tenemos un plan de transformación de Córdoba como una ciudad inteligente. Ese plan está basado en una alianza pública-privada, que tenemos una serie de herramientas que nos permiten aliarnos certeramente, con firmeza y con seguridad jurídica con el sector privado. Pero no podemos dejar de conocer que tenemos un problema serio, que esta transformación ha sido tan rápida como consecuencia de la pandemia que nos aceleró los tiempos, que tuvimos que sí abordar la problemática de ciberseguridad. Y así construimos un hub de ciberseguridad con 44 instituciones públicas, privadas, empresas, academia y otros interesados que nos permiten abordar la problemática de ciberseguridad y construir una serie de
de conversaciones y de diálogos y compartir experiencias y lecciones aprendidas y soluciones para tratar de mitigar estos efectos. En tres líneas de trabajo estamos trabajando con este hub. Una, que la ciudadanía entienda los riesgos y pueda prevenir los ataques de ciberseguridad, porque estos son muy, muy simples a la hora de cometer este tipo de delitos y es válido que la ciudadanía tiene que conocer. Segundo, fomentar el talento. Córdoba tiene muchas universidades en este tema y que producen profesionales de primera línea, pero se nos van como consecuencia de las que son muy solicitados por distintas empresas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Por eso existe una vocación de apoyarnos en generar nuevos talentos y tratar de buscar la estrategia de mantenerlos y contenerlos en nuestra ciudad de Córdoba. Y por último, trabajar el desarrollo de las empresas, potenciando las mismas para una mejor vinculación con el sector privado. Les agradezco muchísimo, le pido nuevamente mil disculpas por mi voz. Esto sucedió en el día de ayer, pero bueno, espero que les haya podido ser clara y me quedo sujeta a cualquier pregunta o aclaración. Muchísimas gracias, Alejandra. Fascinante tu presentación y los logros de la ciudad de Córdoba como capital emprendedor inteligente. Yo veo que hay un tema muy importante que siempre se toma en consideración en la ciudad, que es el apoyo político, ¿no? Nosotros en la guía de Smart Cities que publicamos recientemente en el chat, nosotros decíamos la primera cosa de la ruta hacia Smart Cities es tener el liderazgo político, la visión, que eso lleva a todos los que están demás ahí, los partners, los empleados, la población, la ciudadanía, todos a un camino muy importante. Y veo que con ese liderazgo fue la semilla para que Córdoba pudiera llegar a hacer tantas iniciativas de GovTech, de emprendedorismo, de ciberseguridad, de datos y una serie de cosas. Entonces, felicitaciones para ustedes de Córdoba y todos. Ahora, antes de pasar la palabra para Guilherme, le queríamos invitarles para que pudieran poner sus preguntas en el chat. Y si hay una pregunta dirigida a alguien, que por favor mencione esos en el chat, ¿ok? Entonces, sin más, invito a Guilherme Baima que nos comente de su presentación. Hola, buen día a todos. Buen día. Antes de todo, agradecer ao BID e ao convite para este webinar. Eu acho que é uma ótima oportunidade para todos nós conversarmos. Quero agradecer ao BID por esta excelente oportunidade de hablar de estos temas de tanta importancia para Latinoamérica y el Caribe. El uso de los datos, la transformación digital, el uso de todas las tecnologías que están a disposición de las ciudades hoy en día y cómo pueden utilizar las ciudades esta tecnología para mejorar las vidas de los ciudadanos. Soy Guilherme Baima. Represento hoy la ciudad de Recife, que es una ciudad de 1,6 millones de habitantes, una ciudad costera en Brasil, es la capital de un estado en el noreste de Brasil. Soy el gerente general del Centro de Políticas Públicas y Evaluación de Ciencias de la Data y estamos sometidos a una transformación digital. Es un proceso en marcha, como también dijo la representante de Córdoba. Se están dando muchos cambios bastante impactantes y nosotros vamos por un camino similar. El plan estratégico para 2021 a 2024 incluye una transformación digital en todos los trámites. Tenemos datos abiertos para todos los ciudadanos, el portal de datos abiertos, el portal integrado que también ha generado altos volúmenes, grandes volúmenes de datos y de información y también una capacidad digital bastante importante. Desde que el proceso esté en curso, tenemos una oportunidad. ¿Cómo podemos utilizar toda la digitalización, todos los datos que existen y están disponibles y están preparados para cuando todo esté completo? Con todo,
con todo digital, con todos los servicios digitales, con los centros de operaciones generando datos. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos datos? Tenemos esto en mente y la forma como podemos incorporar las soluciones y herramientas de Big Data de ciudades inteligentes para responder a los desafíos urbanos y sociales y llevar todo eso a políticas públicas, planificando, monitoreando y evaluando las políticas públicas usando los datos existentes y evidencias robustas. En este contexto, se crea el NAPCD, que es el campo de evaluación de políticas públicas para mejorar la evaluación de políticas públicas en el municipio, generando y compartiendo conocimiento para tomar decisiones basadas en evidencia y también para trabajar con los formuladores de políticas públicas y decisiones estratégicas basadas en evidencias que vemos. Y bueno, cuando hablamos del por qué usar las evidencias y por qué seguir este camino, sí podemos transformarnos en una ciudad inteligente o más inteligente, porque no hay un concepto cerrado de ciudad inteligente, mejorando las políticas públicas de eficacia, la orientación hacia inversiones públicas, obteniendo financiación y también con premios, generando conocimiento y fomentando la transparencia pública. Son uno de los motivos por los cuales es bueno ser una ciudad inteligente, ya que no tenemos un concepto adecuadamente definido. Creo que el camino de ciudad inteligente es que los ciudadanos sean parte de todo el proceso. ¿Cómo podemos traer desde la transparencia pública la participación y co-creación ciudadana en las perspectivas actuales que existen? ¿Y cómo hacemos todo eso? Bueno, las herramientas para cada proyecto son diferentes. Como fue planteado claramente, los problemas, la identificación de problemas es esencial. Y para cada problema, para cada pregunta diferente, podemos contestarlo de una forma que sea más adecuada. Aquí podemos usar en este contexto la ciencia de datos, revisión de la literatura académica, la participación del ciudadano, innovación como proceso. Innovación interna, externa, evaluaciones con metodologías de evaluación que sean bien estructuradas y siempre pensando en la decisión basada en datos para que sea un proceso que sea institucionalizado en nuestra alcaldía. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos de la actuación de nuestro núcleo, de tal manera que eso muestre claramente cómo podemos poner esto en marcha. Bueno, uno, identificación de problema. Tenemos el diagnóstico Recife, que es un diagnóstico que sirvió precisamente para tener una base de las iniciativas que pasa por los 12 ejes de actuación. De los 12 ejes tenemos el desarrollo urbano, social, educación, salud. Es la primera identificación del problema de forma transversal. Después podemos ver temas específicos, por ejemplo, construcción de índice de vulnerabilidad juvenil. Aquí hay 5 dimensiones que incluyen economía, demografía, salud, todo volcado a la juventud para ver en el territorio la necesidad y en dónde están las principales vulnerabilidades. Y con eso hay posibilidad de tomar decisiones, asignar recursos de forma diferente y ponerlo en un lugar que más lo necesita. También hay un diagnóstico de características de los domicilios municipales y hay una base de datos grande que es único en el Brasil, y logramos construir un diagnóstico para saber cuántas habitaciones hay en un domicilio, cuáles son las características, si es de madera, si hay palafitas, si están a orillas de ríos, si es.
hay temas específicos, por ejemplo, la seguridad alimentaria y nutritiva. Hay un tema en el desarrollo social como algo que debe ser estudiado. Por lo tanto, aquí también podemos mejor identificar este tema en la ciudad. La formulación de políticas públicas basadas en evidencia. También trabajamos ayudamos a la secretaría para identificar la formulación. Por ejemplo, el crédito popular y desenvolve Recife son políticas públicas del área de economía que fueron usadas, evidencia de datos internos, externos, revisión de literatura y estudio de buenas experiencias externas para que las mejores prácticas fueran utilizadas en la construcción de estas. Por ejemplo, el crédito popular. Aquí había un premio de evidencia en el Brasil, el premio nacional, y entre los 10 finalistas por usar evidencia y datos en su construcción. Aquí también tenemos la ampliación de las ciclovías, que es eso, el ensanchamiento de las ciclovías es una iniciativa de nuestra alcaldía. Aquí estoy ayudando con soluciones de Big Data, como ayuda, cómo construir la mejor asesoría posible para tomar decisiones. Y aquí es válido recalcar que este año contamos con varias cooperaciones técnicas con el BID que nos ayudaron a construir algunos de estos productos. Aquí también tenemos políticas públicas innovadoras para responder a los desafíos urbanos y sociales actuales. Uno, vivienda primera, también alquiler social para personas vulnerables, y recibimos cooperación del BID en el área técnico y el área técnica del tema, y también científicos de datos que preparan soluciones para eso. También hay evaluación de políticas públicas más estructuradas y trabajamos con capacitación y divulgación de conocimiento interno para tener en la alcaldía una clara cultura de datos. Un caso aquí que puede ser estudiado mejor para que puedan ver ejemplos y ver cómo es la práctica. Aquí tenemos la ampliación de ciclovías. Tenemos un problema identificado, seguridad vial, cambio climático, cambio cultural para el uso de movilidad activa. Hay buenos temas, cuáles son las rutas actuales utilizadas para pedalear y si la demanda compartida, cómo podemos priorizar la implementación de nuevas vías. Y usamos datos para la metodología. Aquí tenemos mapas de rutas recorridas por ciclistas en su trayecto diario. Hay una base de datos de red de ciclovías existentes. Tenemos estaciones de bicicletas compartidas y un plan director de ciclovías. Aquí creamos una aplicación, un piloto que construye todo eso en una herramienta, y con eso el tomador de decisión puede contestar las preguntas para que pueda utilizar esa evidencia y saber qué es lo que sucede en la ciudad y que eso sea coherente con sus decisiones. Y es eso. Muchas gracias por brindarme esa oportunidad. Y bueno, podré participar después en preguntas y respuestas. Muchas gracias, Guillermo. La cultura de datos de la ciudad, o sea, toda la ciudad está voltada a una política pública, un centro, un núcleo de gestión de datos, de análisis de políticas públicas basadas en datos. Y que el dato, en realidad, a medida que la ciudad se queda más inteligente, hay una gran cantidad de datos capturados, pero es muy importante que esos datos sean capturados, almacenados, analizados, protegidos, y también utilizados para la formulación de políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper interesante lo que vemos en Recife y, por seguro, otras oportunidades también en otras ciudades, el uso de datos para decisiones, ¿no? Sin más, yo quiero ahora invitar a Marco Sánchez que nos cuente un poco, la parte de los datos, la parte de protección de datos, también la parte de ciberseguridad, que son temas también súper importantes para nuestras ciudades. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan allí, Mauricio? Sí, perfecto. ¿Se puede poner en pantalla full, por favor, si es posible? Esto es lo que vamos a intentar hacer ya mismo. Si posible, hacerla en 10 minutos, Marcos, para que nos dé tiempo de algunas preguntas que hay muy buenas dentro del chat.
Vale, perfecto. Dame un segundo. Perfecto. Creo que ahora sí. No, todavía no. ¿Ahora ya estamos? Sí. No, está, veo la pantalla, pero no está en pantalla llena. Ya, ahora sí. Listo. No, no está. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, Mauricio. Gracias por la invitación. Tatiana Gallego, a María Camila Uribe, muchas gracias a todos los compañeros panelistas de Argentina, Uruguay, Brasil. Excelente las presentaciones, las experiencias que nos trasladan el día de hoy. Yo soy abogado y como siempre lo hago, inicio diciendo que detrás de todas esas grandes cosas que estamos haciendo para transformar las ciudades de América Latina, pues debemos pensar en los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y particularmente siempre inicio hablando de lo que se convierte en los derechos, o mejor, de que desde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aparecen unos derechos digitales de los ciudadanos. Bueno, en el marco de esos derechos digitales aparece la seguridad en el ciberespacio. Por eso es tan importante pues partir de unas premisas. Y es que todos estos proyectos de transformación, de uso de tecnologías, de uso de datos, deben garantizar la ciberseguridad en las ciudades desde la comprensión de los propios datos. No podemos tratar todo de la misma manera. Los datos nos generan información, pero los datos son de distinto tipo. Unos datos son públicos, otros datos son privados, unos datos son personales, otros datos no son personales, lo miraremos más adelante. Hay que enfrentar los riesgos digitales desde los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Hay que enfrentar los riesgos que genera el uso de datos. Usar datos en las ciudades, en términos generales, nos hace enfrentarnos a unos riesgos que tradicionalmente no teníamos. Y esos riesgos pueden ser de distinta categoría, unos bajos, otros medios, otros altos y otros muy altos. Entonces, premisa, tenemos que enfrentar los riesgos, es decir, tenemos que prepararnos para cuando nos llegue el día del ataque. Hemos visto solamente con colocar cada uno en un buscador de internet ataques informáticos y colocarle noticias. Entonces, cada uno va a recibir inmediatamente una lista de noticias de toda Latinoamérica y del mundo, Europa, África, Latinoamérica, Norteamérica, es decir, todo el mundo está aquejado a eso, a usar tecnologías, pero a enfrentar los riesgos que genera el uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque van a haber ataques, es decir, nos debemos preparar para cuando llegue nuestro momento, para cuando llegue nuestro momento. Tercer, hay que conocer los impactos, el impacto que genera un ciberataque. Un ciberataque puede generar muchos impactos, no solamente para la reputación de una organización pública o privada, sino puede generar un impacto para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, para el mantenimiento de las actividades sociales, políticas, económicas de un Estado. Es decir, un impacto que debemos conocer y que pues debemos saber enfrentar cuando suceda. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos actuar de manera urgente y de manera proactiva. Primera conclusión para iniciar, nos debemos preparar para cuando llegue nuestro momento. Latinoamérica, particularmente Colombia, la ciudad donde yo me encuentro en este momento, pues ha sido objeto de muchos ataques, ataques a universidades, pero también ataques a administraciones públicas. Un ejemplo que quiero resaltar el día de hoy para entender cómo funciona esto. Me atacan una institución pública en la capital de la República, pero me bloquea el puerto, uno de los puertos más importantes del país, que es el puerto de Buenaventura. Entonces, mire la dimensión que esto genera, con el efecto consiguiente que no podían entrar contenedores al país que traían medicamento, por ejemplo, para entre otras muchas cosas. Entonces, hay que prepararnos. Ese es el punto sobre el que yo quiero iniciar el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar complejo, estamos en un lugar que se denomina el ciberespacio, un entorno complejo donde confluyen redes digitales del mundo, donde confluyen actores, donde confluyen sistemas, donde confluyen servicios, pero también derechos dentro de los actores, también personas. Entonces, ese ciberespacio, entorno complejo, lo debemos comprender y lo debemos entender para poder enfrentar los retos que genera la garantía del derecho a la seguridad digital que tienen nuestros ciudadanos. Por eso la ciberseguridad debe ser entendida como aquel el camino que me permite a mí
la protección de mis activos. Realmente, si yo comprendo el entorno donde yo me voy a mover, todos esos proyectos que hemos tenido, que nos han explicado de Argentina, de Uruguay, de Brasil, pero no solamente esos. Tenemos oyentes de muchísimas partes de Latinoamérica que también tienen proyectos. Deben comprender que esos proyectos deben ser implementados en un entorno complejo, un entorno denominado el ciberespacio, y para ello debemos planificar, debemos ser proactivos en temas de la prevención y constante vigilancia para efectos de proteger nuestros activos, activos de todo tipo, activos físicos, activos lógicos, ¿verdad? Entonces, la ciberseguridad me va a permitir a mí proteger esos activos. Si yo los activos que tengo en este momento en esos proyectos lógicos, físicos, no los protejo, pues voy a tener allí un riesgo muy alto para el mantenimiento de mis actividades. Por eso también se convierte en un elemento fundamental la colaboración, la cooperación, el entrenamiento. Todo esto ustedes lo pueden revisar en la guía de ciberseguridad que preparamos para ciudades inteligentes en América Latina. Y allí resaltamos esto que tienen en pantalla, y es que la transformación atrae cada vez más a los atacantes, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de actores, víctimas y victimarios, aquellos que cometen el ataque, que con fundamento en distintas motivaciones buscan unas consecuencias. Actores, pueden ser públicos o privados, pueden ser individuales o colectivos, pueden ser nacionales o extranjeros, ¿verdad? Es decir, los actores debemos comprenderlos desde esa magnitud. Y ahí coloco un ejemplo. A Ucrania en la guerra, en su momento, cuando ingresan los tanques en la guerra ucraniana, al mismo tiempo salía por los titulares de noticias que estaba sufriendo ciberataques masivos y que participaban de la defensa, en ese caso, de la información y de los activos, pues aparecían allí empresas privadas que estaban igualmente en el marco de esos grandes actores que aparecen, pues protegiendo esos activos. ¿Listo? Hay distintas motivaciones personales, motivaciones individuales, motivaciones, yo digo algunas veces románticas, motivaciones empresariales. Hay motivaciones económicas que tienen los ciberatacantes, hay motivaciones políticas. Eso lo debemos comprender, ¿vale? Todo esto genera consecuencias económicas, consecuencias para las actividades, para el mantenimiento de las actividades de la organización, para el mantenimiento de las actividades y el ejercicio de los derechos, para el recaudo de impuestos, para la toma de decisiones en marco de política pública. Todo esto, un ataque genera. Por eso levantamos ese gran ecosistema que debemos entenderlo desde la comprensión de todo ese conjunto de elementos: ciudadanía, plataformas, redes de comunicaciones, infraestructura tecnológica, dispositivos conectados, el gran ecosistema urbano y la capacidad de ciberseguridad. Ahí es donde tenemos un gran trabajo y un gran reto en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque necesitamos capacidades en ciberseguridad para enfrentar los desafíos que genera el uso masivo de esas tecnologías. Y ahí, particularmente, nosotros hemos trazado, por lo menos desde el desarrollo de la guía de ciberseguridad, establecimos una hoja de ruta para las ciudades: identifique los activos, establezca la gobernanza, institucionalice la ciberseguridad, integre los datos, integre a los proveedores, forme y disponga de financiamiento. Yo quiero resaltar aquí, dado el tiempo que tengo, que es corto, en algún momento ya lo explicamos en detalle cada uno de estos elementos, pero para el día de hoy quiero resaltar el numeral cuarto, y es el de integrar a la seguridad los datos confidenciales de la ciudad y los datos personales. ¿Y esto por qué? Porque los tres niveles, lo manifestaba Alejandra, lo manifestaba en su momento mis precedores, Cristina, manifestaban que había que tener voluntad estratégica, voluntad política, que sin esto no se hacía. Es así de claro, mire, y los niveles de la ciberseguridad también demandan los tres niveles: el nivel estratégico, táctico y operativo. Necesitamos que desde la alta organización, desde la alta dirección, se lleve realmente la visión y la destinación y priorización de los objetivos de ciberseguridad. Si eso no se ordena desde la alta dirección, los niveles descendentes van a tenerlo muchísimo más complicado para materializar ese deseo de ciberseguridad, ¿verdad? Pero también al nivel táctico y al nivel operativo. Y les decía que nos concentramos el día de hoy en lo que tiene que ver con datos, porque queremos una ciudad inteligente, segura, cibersegura, pero con datos. Y ahí es donde quiero hacer la siguiente parada. En el marco de todo ese gran ecosistema que nos encontramos, lo que tratamos es datos. Estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, una sociedad impregnada por las tecnologías de la información y la comunicación, donde los datos se convierten en uno de los elementos fundamentales en ese gran ecosistema.
Esos datos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser datos personales o no personales. Los datos me generan a mí información, ¿verdad? Los datos, la información no es nada más ni nada menos que un conjunto organizado de datos. Esos datos luego se pueden trasladar a documentos. Bueno, pues en el marco de los datos, esos datos pueden ser personales o no personales. Vamos a colocar un zoom a lo que significa datos personales. En Latinoamérica, en términos generales, tenemos todos, contamos con normas de protección de datos de carácter personal. Pero ese, que es un derecho que está reconocido en nuestras constituciones latinoamericanas, que es el derecho a la protección de la intimidad, desde la protección de los datos personales, se tiene que interpretar de la mano de lo que significa el derecho de acceso a la información pública y los datos abiertos en el marco de la transparencia pública. Dos derechos que son fundamentales, que tradicionalmente con Latinoamérica tenemos regulaciones al respecto, pero que los debemos comprender perfectamente porque todos los datos no hacen parte del mismo esquema. Y ahí entonces definimos que la información pública es aquella que tienen todas las autoridades públicas, todo eso que ustedes nos han enseñado en los proyectos de Argentina, de Uruguay, ¿verdad?, de Brasil, información pública, pero esa información pública tiene unas tipologías. Hay una información que es pública reservada y otra que es pública clasificada. Vamos a tener información pública reservada que debemos proteger en gran medida porque su puesta en público puede generar un daño a intereses públicos. Por ejemplo, información referida a actividades de seguridad y defensa nacional, al establecimiento de la macroeconomía del país y demás. Pero luego tenemos información pública que es clasificada, que si la ponemos a disposición puede afectar derechos particulares. Y ahí es donde se nos cruza directamente con el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Y hay que comprender que detrás de muchísima información pública clasificada hay datos de carácter personal. Esos datos de carácter personal tienen que ser protegidos. La intimidad de las personas tiene que ser protegida, pero desde la comprensión de uno, el reparto de funciones de las entidades, la generación de información para efectos de transparencia y al mismo tiempo el respeto al derecho a la privacidad. Por eso los datos pueden ser también públicos cuando los ponemos a disponer, datos personales públicos, pero luego hay unas categorías que debemos proteger en gran medida, que son los datos personales privados, semiprivados y sensibles, porque su puesta allí en el marco del ciberespacio puede generar un gran riesgo para los derechos de los ciudadanos. Por eso las leyes de protección de datos nos están hablando, tanto por ejemplo en Europa, si queremos traer un ejemplo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, como las normas latinoamericanas, de que debemos proteger los datos de las personas en nuestras ciudades para garantizar el derecho a la privacidad desde la comprensión de la finalidad. ¿Para qué voy a recoger ese dato? ¿Para qué lo voy a usar? Desde la libertad en torno a la manifestación del consentimiento, la veracidad en torno a la determinación que esos datos que yo estoy tratando deben ser datos actualizados, comprobables, comprensibles, contrastables. Debemos comprenderlo desde el respeto a la circulación restringida. Los datos personales de los ciudadanos no pueden estar disponibles en Internet, salvo los datos personales públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los privados, semiprivados, sensibles, los debemos proteger para garantizar la seguridad digital con controles de acceso individualizados. Y quizás uno de los elementos más importantes sobre los que me gusta profundizar es el tema de la seguridad. Las leyes de protección de datos nos están diciendo los responsables y encargados del tratamiento de datos de carácter personal deben implementar medidas suficientes, adecuadas, para garantizar, para permitir la seguridad de los datos. Y por eso esas medidas deben ser humanas, administrativas y técnicas. No significa solamente tener medidas implementadas técnicas, como puede ser un estándar técnico ISO 27000, por decir algún ejemplo, en su extensión protección de datos. No, se trata de tener medidas humanas. ¿Qué significa también medidas humanas? Personal capacitado para tratar los datos, para conocer todo esto que estamos explicando, formados para ello, expertos en estos temas. Pero también medidas administrativas. Debemos disponer de que la organización pública o privada que está tratando esos datos cuente con las infraestructuras administrativas suficientes, con las capacidades suficientes administrativas, técnicas que le permitan la garantía de la protección de los datos. Es decir, que la seguridad se convierte en uno de los elementos fundamentales. Por eso termino rápidamente señalando que el proceso de migración hacia una Smart City en el uso de Big Data urbano es importante que se incorporen las capacidades que permitan contar con un nivel de seguridad adecuado. ¿Listo?
Dado el tiempo, intenté ser muy rápido, Mauricio, y perdóname, me extendí unos minutitos allí, pero fui muy rápido. Muchas gracias, les dejo ahí el link de acceso si ustedes quieren. Solamente tomando este QR pueden acceder a la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Y muy interesante lo que mencionas y estamos todos de acuerdo en la importancia de la ciberseguridad, así como la protección de datos. Yo pido permiso para la audiencia, estamos un poco retrasados, tenemos una serie de preguntas. Después tenemos Natalia Lagoas, de nuestra especialista senior de operación y financiación privada de BitLab, que va a hacer unas palabras de cierre. Entonces, si podemos nos dar algunos minutos más de su atención para nosotros, les agradecemos anticipadamente. Yo tengo una pregunta, tenemos muchas preguntas en chat y obviamente no vamos a tener el tiempo de contestar a todas, pero una pregunta que me resalta aquí es común y las demás vamos a contestar y enviarles las respuestas. Tenemos aquí como grandes casos de éxito de Montevideo, de Córdoba, de Recife, tenemos el caso de los datos, son temas súper interesantes y nosotros somos todos muy apasionados por esos temas, ¿no? Ahí la pregunta es la siguiente: en América Latina tenemos como 17 mil ciudades. Y ustedes son los ejemplos de éxito de ciudades que pudieron lograr el camino a Smart Cities, ciudades ciberseguras con los datos. Una o dos cosas que recomendarían para las demás ciudades para que puedan llegar a lograr ese camino de éxito para ciudades inteligentes, ciberseguras con datos. Si podemos hacer eso en un minuto, sería genial por parte de cada uno. Voy a empezar con Marco, después Guilherme, después Alejandra y después Cristina. Planeación. La planeación es fundamental. Si esto no se planea, no llegamos a ningún lugar. Necesitamos planear lo que vamos a hacer. Primera recomendación. Segunda que yo diría, planear la ciberseguridad desde el inicio. Es decir, no vamos a esperar a tener el proyecto finalizado para llamar a un consultor que nos diga cómo aseguramos. Ciberseguridad desde el origen, del desarrollo, desde el proceso de planeación. Dejo ahí, Mauricio, por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Guilherme. Certo. Complementando, eu acho até a própria fala do Marco. Acho going que... back to and complementing what complementando lo que decía Marco. Sabemos que es un proceso largo de meses, años, pero podemos empezar ya. Es importante dar inicio al proceso. Então acho que isso é fundamental. Y con ese también, comienzo como, se empieza a planificar, a desarrollar. Tenemos 17 mil ciudades en América Latina, así es que no hay una solución preparada ni una respuesta estándar. Cada ciudad tiene sus particularidades, sus necesidades específicas y, por supuesto, estamos hablando de las ciudades y de los ciudadanos, de la tecnología, de los datos. Entonces, la tecnología por sí sola no va a resolver todo. Del nivel de digitalización, la tecnología de por sí no es toda la respuesta. Hay que pensar en las personas también. Tener en cuenta el tipo de gobiernos, las empresas, los ciudadanos que van a utilizar estas herramientas, los gobiernos que tienen que adoptarlo. Es todo desde el punto de vista de esos usuarios, personas que van a utilizar estas herramientas. Entonces, la tecnología es solo un facilitador. Alejandra. Está en mute. Ahora. Aquí estoy. Yo voy a ser simple. Yo creo que comparto lo que dijo Marco, que es la planificación. Segundo, muchas veces me parece que el pecado que tenemos, lo que tenemos un bagaje técnico profundo y compartimos el mundo de la política, es que no sabemos comunicar lo técnico a los políticos, porque comprender que los políticos tienen ciertas necesidades, y por eso es que yo les marco que hay que hacer un plan de ruta donde hay victorias rápidas, que son los que el político va a observar que esto es el camino correcto, porque la ciudadanía lo está aprendiendo y va a recobrar esa confianza, y uno puede seguir construyendo al llegar hasta el final. Y lo tercero, un equipo técnico muy capacitado que logre, ¿no es cierto?, introducir estos cambios a la velocidad que requiere la política misma. Ok, muchas gracias.
Cristina, por favor. Comparto todo lo que dijeron los anteriores, pero agregaría un poco que para nosotros haber trabajado con el BID en lo que puede ser ver otras experiencias, no tener miedo a copiar de otros lugares, no reinventar la rueda, ver lo que hicieron otros países, y después el trabajo como personalizar a lo que son nuestras necesidades y un poco lo que ustedes dijeron, ¿no? La habilidad de compatibilizar lo que podemos hacer como transformación digital con lo que son los planes políticos, ¿verdad? Buscar qué es lo que agrega mayor valor al plan del político y de alguna forma, si nosotros logramos agregar valor a lo que él quiere hacer, seguramente nos va a apoyar. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora yo paso la palabra para Natalia Lagullas, nuestra especialista senior en operaciones de financiación privada del BID Lab. Natalia, por favor. No te escucho. Ahí está. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy. La verdad, súper interesante el panel. Felicito a los panelistas y organizadores. La verdad que se abordaron muchísimos temas, desde la gestión de datos, la ciberseguridad, el tema de GovTech, la participación ciudadana, todo en este camino a las Smart Cities. Y quisiera retomar las ideas principales de lo conversado hoy. En primer lugar, Cristina abordó el tema del rol de la participación ciudadana, ¿no? El tema central en la definición de una agenda de transformación digital, porque es al final esta ciudadanía la que recibe los servicios y son las ciudades y los gobiernos locales los que están en la relación directa con esa ciudadanía, o como dijo Cristina, en el día a día de la gente, ¿no? A partir de una buena definición de un problema es el punto de partida realmente para encontrar esa mejor solución y ese mejor servicio y entregarle a la ciudadanía lo que está esperando en cuanto a lo que espera de la ciudad y esa relación con su ambiente. Otro elemento clave para emprender la ruta a las ciudades inteligentes es la decisión política, ¿no? Tema que abordó Alejandra, y como elemento para poder superar, digamos, esas resistencias al cambio que la transformación digital puede tener, y también para poder superar los diferentes silos o diferentes áreas y particiones que puede tener, digamos, la administración pública. Y ahí Alejandra también abordó un concepto nuevo por ahí para esta agenda y que no se estaba por ahí abordando antes, que es el tema del GovTech y cómo aprovechar, digamos, a los ecosistemas emprendedores e innovadores para alcanzar esa mejor solución, ¿no? El tema de las alianzas públicos-privadas en estos planes de ciudades inteligentes y no solo para aprovechar no solo los emprendedores, sino también el resto de los actores que tiene el ecosistema, que pueden potenciar una mejor solución y a su vez aprovechar el talento existente en estas ciudades. Al final, estas estrategias pueden resultar también en una estrategia de desarrollo económico para la misma ciudad. Y ahí nos llegamos a un punto que es central, digamos, dentro de las presentaciones, que es el tema de la gestión de los datos y cómo estar preparado para también trabajar con datos incompletos, ¿no? Tener los datos para poder abordar una buena diagnóstico de los problemas, pero también abordar la solución y que no siempre va a estar perfecto esos datos, pero que hay que estar listo, hay que tener una cultura para trabajarlos adecuadamente, cuidarlos y aprovecharlos. Y ahí entra el tema central aquí, que es el tema de la ciberseguridad. Y ahí, bueno, nos compartieron y se compartió el chat el link a las herramientas que la División de Desarrollo Urbano y Vivienda ofrece, donde hay una herramienta de autoevaluación, hay orientaciones sobre qué hacer y, como dijo el panelista, la ciberseguridad debe estar desde el origen, desde la planificación. Al final es más caro y dañino no hacerlo, no contemplarlo desde el inicio. Y aprovecho para introducir otro tema que no se abordó hoy, pero que creo que es relevante y que debemos considerar por ahí para un próximo webinar, que es el tema de la ética en la inteligencia artificial, el uso ético de la inteligencia artificial para la interpretación y el trabajo con esos datos y poder tener modelos predictivos adecuados. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo, como dijo Mauricio, estamos pasados de la hora, pero no quisiera quedarme hablando solamente un tono por ahí pesimista, o sea, de desafíos y riesgos. La tecnología bien aplicada puede mejorar los servicios y la calidad de vida de quienes habitan en nuestra región, en nuestras ciudades,
Solo es cuestión de estar atento a los riesgos para poder mitigarlos y abordarlos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esto. Muchas gracias. Que tengan todos un buen día o buena tarde. Hasta más. Gracias. Buenas tardes a todos.